Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Bienvenidos a esta nueva entrega de conferencias por parte de la Asociación Internacional de Identificación IAI División Colombia. Y es para mí muy grato presentar en este momento al doctor Dagoberto Hernández, jefe de operaciones de la IAI. Doctor Dagoberto, bienvenido a este panel. Por favor. Buenas tardes, saludo cordial a quienes en este momento nos acompañan. Mi nombre es Dagoberto Hernández Ramírez, jefe de operaciones de la Asociación Internacional para la Identificación IAI División Colombia. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Luis Fernando García, que es especialista en auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia, contador público y terminó sus estudios de maestría en contabilidad forense y criminología de la Universidad Libre de Colombia. Laboró en la Fiscalía General de la Nación de nuestro país como contador forense durante 14 años. Es investigador de delitos como es lavado de activos, corrupción multinivel, enriquecimiento ilícito, fraude en sus diferentes modalidades, delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial y extinción de dominio, entre otros. Docente universitario de las más importantes universidades de nuestro país y en la Fiscalía General de la Nación. El doctor Luis Fernando ha participado en diferentes eventos académicos y congresos internacionales de lavado de activos con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en Panamá, Costa Rica y otros países de Centroamérica. Es además consultor del periódico El Tiempo en el área especializada de anticorrupción. Es una persona idónea en este campo del saber, a quien le agradecemos su participación en esta conferencia. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, doctor Dagoberto, muy amable, muy gentil, a toda la audiencia que nos están viendo en vivo y en directo, los que nos están viendo en los diferentes países, un cordial saludo desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos y Europa. Sé que hay gente conectada de varios países, están muy pendientes pues, de esta charla. Vamos a tratarla de hacerla lo más amena posible. De igual manera, pues no puede ser un óbice una transmisión como la que estamos viendo en estos días pues, por todo este tema de la pandemia de COVID-19. La idea es que hagan todas las preguntas. Vamos a tratar de dejar un espacio al final, 10 minutos, para que puedan preguntar, para que puedan consultar cualquier situación que a bien tengan para preguntar, que tengan de duda. ¿Listo? Mi nombre es Luis Fernando García Caicedo, soy el presidente del subcomité de lavado de activos de la IAI, de la Internacional Asociación for Identificación, de la Asociación Internacional para la Identificación, que tiene división en Colombia. Es importante precisar que en el mundo es la asociación de forenses más grandes que hay, ¿sí? Como lo dijo el doctor Dagoberto, asocia a todos los profesionales en materia de identificación. Suena como extraño que Colombia tenga un subcomité de lavado de activos, ¿sí? Que eso es lo extraño. Pero bueno, también se hace identificación a través de los procesos forenses y la identificación de cifras o el rastreo de números se puede llegar a conocer muchísima más información de la que ustedes así creen. Entonces, a partir de este momento voy a hacerles la presentación.
Listo. ¿Ahí la ven todos? Perfecto. COVID-19, corrupción y lavado de activos. Pareciera como inverosímil, pero ¿qué tiene que ver todo el tema de la pandemia? ¿Qué tiene que ver todo el tema de esta coyuntura, esta enfermedad, este virus, con hechos de corrupción, con hechos de lavado de activos y conductas subyacentes a estas? En la práctica uno diría no, pero la misma normatividad estipulada, la misma manera como se recaudan los ingresos en el país, la misma manera como se transfieren los recursos a los entes territoriales, genera unos riesgos. Y aquí vale la pena resaltar el tema de riesgos. Y es que donde hay recursos, donde hay dinero y no hay control, por supuesto el riesgo es más alto de corrupción en las regiones. Rápidamente les voy a comentar, Colombia pues tiene una ley tributaria que recauda todos esos impuestos que nosotros, porque me incluyo, yo pago impuestos, todo lo que los colombianos pagamos a través del IVA, a través de las contribuciones, a través de las tasas, ¿sí? Va precisamente a las arcas del Estado. Y es importante precisar porque de esto depende todas las conductas de corrupción que podemos o que vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta charla. La DIAN, todos conocemos a la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es la que determina, entre otras, quiénes son los contribuyentes, quiénes son los responsables de los impuestos. Miramos un poco el tema de los estatutos, miramos cómo el sistema colombiano se divide en diferentes, o en dos, por decirlo así, no en dos, se dividen los impuestos nacionales, y estos impuestos nacionales son los que administra precisamente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Pero vale la pena resaltar que tenemos dos tipos de impuestos, unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. Los impuestos directos, ¿sí?, son los impuestos, por ejemplo, a la riqueza, son los impuestos de renta, son los impuestos de timbre, para las personas que prestan servicio o que, digamos, es muy común que a sus contratos se les haga una retención por este tipo de impuestos. Hay un otro tipo de impuestos que son los indirectos, por ejemplo, conocemos el tema del IVA, ¿ves? Que el IVA está grabado en casi todos los productos, sea en menor medida o mayor medida al 19%, que es la tasa, digamos, general en materia impositiva. Tenemos el 4 por mil, que se cobra las transacciones financieras. Tenemos también de este 4 por mil, pues algunas cuentas que son exogeneradas, por ejemplo, como las cuentas de nómina. Tenemos los impuestos de industria y comercio ICA, el impuesto predial, entre otros. Los tipos de personas, tributariamente hablando. Los tipos de personas, ¿quiénes son? Son los que administran, ¿sí? O los que administra la Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas, es decir, personas naturales y personas jurídicas son las que controlan este impuesto. En materia de administración de impuestos, sí hablamos que representa más o menos el 20% del Producto Interno Bruto colombiano, que es muchísimo. Por supuesto, el Producto Interno Bruto es el que, digamos, es como la medida en la cual son los conceptos o son los elementos por los cuales se miden la producción de bienes y servicios de Colombia, en este caso el país, ¿sí? Tenemos que reflejar o tenemos que ver mucho el tema en materia tributaria, ¿sí? Los delitos, los fraudes aduaneros, los peculados, los cohechos, el lavado de activos, las medidas cautelares de extinción de dominio, entre otros. Pero mire que el riesgo no nace solo, el riesgo de lavado y de corrupción. El riesgo de lavado y de corrupción nace precisamente de la norma y son esos vacíos que se van generando a partir precisamente de la expedición de toda la cantidad de normas, ¿sí?, y decretos que expidió el gobierno colombiano para afrontar la crisis del COVID-19. Muchos vieron hace algunos, quizás meses, hace algunos días, que la devolución de IVA se les hizo, por ejemplo, a personas de estratos 1 y 2, y vimos que se presentó un tema. No sabemos el impacto que pudo haber tenido en el tema de riesgos, ¿sí?, en el tema de fraudes, porque las noticias, y aquí me baso en lo que vi en la prensa, en lo que leí en los medios, las noticias solo documentaron hasta el momento en que, por ejemplo, yo digitaba la cédula 1111 e inmediatamente me decía, esta cédula tiene asignado el subsidio,
otorgado por el gobierno nacional. ¿Listo? Pero más ahí, más allá de eso no podemos ver. ¿Cómo podríamos haber medido este riesgo? Para mirar como conducta fuente o subyacente de un posible lavado de activos, estas conductas que parecen como irrisorias, pero es que estamos hablando de creo que el subsidio era de 160 mil pesos, más o menos, para las personas que están conectadas de diferentes países, estamos hablando de $40, 40 y algo de dólares americanos. Pero eso, multiplicado, no sabemos por cuántas personas, porque es que los números o las cifras que se estaban dando ahí de las cédulas, pues eran de diferente tenor, es decir, 0000, 1111, 22222, 3333. Y eso genera un riesgo de corrupción. ¿Qué debíamos hacer como forenses? En este caso, verificar, por supuesto, con fuentes privadas, en este caso con fuentes que no son abiertas, como es SIFIN y Data Crédito, para ver si esos cupos numéricos estaban asignados a algún producto financiero, es decir, una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Una vez habiendo tenido esa información, era más fácil porque podemos ir al banco, ¿sí? Estoy hablando con algunas funciones entregadas por los jueces, porque de cierta manera se debe vulnerar el derecho a la intimidad, inclusive la vía data, para poder adquirir esa información y poder ir un poco más allá y empezar el rastreo de estas cuentas para mirar si efectivamente ese dinero fue cancelado o en qué medida ese dinero pudo haber llegado a cuentas que estuvieran relacionadas con estos cupos numéricos. Y era de esa manera como se podía ver más allá si un fraude, un delito, un enriquecimiento ilícito puede partir de estas conductas que, como les digo, 160 mil pesos, pues para muchos no es significante. Pero cuando si hablamos de un fraude de gran manera o de gran medida o de gran expansión, estamos frente quizás millones de pesos que pueden configurar conductas de enriquecimiento ilícito, tasados, por supuesto, en mínimas cuantías, menores cuantías o máximas cuantías. ¿Listo? Vamos a ir rápido con este tema de los decretos. El gobierno nacional expide un decreto, sí, mediante el cual se crea el impuesto solidario del COVID. Este es un impuesto que se le puso o se le grabó a los funcionarios públicos, sí, que tienen sueldos o salarios entre los 10 y 20 millones de pesos, y asimismo iban tasando de acuerdo el porcentaje, iba entre el 15%, el 15%, el 16%, el 17%, el 20%, de acuerdo a lo que el servidor público ganara, asimismo se grababa. Pero el riesgo de esto, ¿qué es? Y aquí viene un poco lo complejo, y es que si a mí me quitan un dinero, si a mí me descuentan un dinero por un impuesto, por el gravamen de un impuesto, una tasa, ¿para dónde va ese dinero? ¿Con ese dinero qué se hace? ¿Qué hacemos con ese dinero? Esa es la pregunta. Los decretos de emergencia económica del gobierno, por ejemplo, tenemos la ley 457 del 22 de marzo del 2020, que decretó el aislamiento obligatorio, pero hay un decreto bien interesante y es el 461 de marzo del 2020, ¿sí? Que faculta a gobernadores y alcaldes para reorganizar los recursos de destinación específica. Recordemos que los entes territoriales tienen unos recursos o su balance general que se hace más o menos en diciembre, noviembre, dependiendo del juicio que tenga la alcaldía o la gobernación, inician su proceso de tasación del presupuesto para el año. En este momento estamos hablando del 2020, entonces el presupuesto se tasa en noviembre, diciembre del año 2019, dice cuánto va a ser por conceptos de recursos provenientes o con destinación específica, cuántos de estos recursos se van a destinar para salud, para educación, para gastos de la alcaldía o la gobernación. Y, por supuesto, también los entes territoriales reciben por recaudo de tasas e impuestos algunos recursos, además de esos por regalías. Es decir, lo que genera el riesgo en este caso de corrupción y con lo que genera el riesgo de lavado de activos es precisamente la falta de control que se pueda presentar, porque en el caso, por ejemplo, del decreto 461, de cierta manera obvia un control que es la autorización previa que se requería, por ejemplo, para el caso de gobernaciones de la asamblea y en el caso de la alcaldía, los consejos municipales, para hacer traslados de operaciones presupuestales. Y así es como se va construyendo, así es como se va dando todo el tema de del recurso o de las operaciones presupuestales que tienen los municipios.
¿Sí? ¿Qué se hace con los impuestos? Por ejemplo, el gobierno subsidia por temas de COVID-19 las nóminas, ¿sí? Los impuestos quedaron aplazados, la renta igual, las entidades o los entes territoriales van tomando de acuerdo a la dinámica de este COVID-19, van tomando de cierta manera y paulatinamente sus funciones. Se giran recursos a los hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas. Recordemos que el gobierno nacional hizo un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Ahorita no recuerdo, pero es más o menos la cifra de 15 mil millones de dólares. Creo que es una cifra algo cercana a esa. Y eso es mucho dinero, ¿sí? Porque es para atender esta pandemia. Es decir, recursos hay. Y la idea es que desde el Comité de Lavado Activo se analice, ¿sí? Proyecte todo el riesgo que pueda generar el manejo de estos dineros. Ahora, estamos viendo que dicen que a los municipios, a los departamentos no está llegando recursos. Bueno, tocaría mirar por qué no están llegando los recursos. Ahora, hay denuncias en los municipios, en los departamentos. Dicen, los recursos han llegado, pero tenemos hospitales como el Ismael Roldán en Quindó, que los médicos están en paro porque no han recibido recursos, no tienen elementos de bioseguridad para poder atender esta pandemia. No hay UCIs, no hay camas, no hay ventiladores, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Será que la tragedia de COVID-19 va a servir para que unos se enriquezcan a causa de la tragedia de otros? Bueno, eso es lo que toca mirar. Lo que debemos analizar también son todos los decretos que se expidieron para el tema de los contratos que se adelantan por COVID-19. En este caso, esto es a término general, por supuesto. Estamos viendo que a causa de la urgencia manifiesta en los municipios, ¿sí? Los alcaldes pueden emitir o de cierta manera liberar recursos para contratar. En este caso, los recursos se basan en leyes. Por ejemplo, en la 1751, la ley 80, que es la ley madre de contratación estatal en el país, la ley 1150 del 2007, la 1081 del 2016, la ley 1474 del 2011. Es decir, existe normatividad por la cual los forenses miramos y analizamos un poco el tema de la contratación. Se debe mirar en el marco de la legalidad de los contratos de COVID-19, qué es lo que se está contratando, por qué se está contratando, cuánto se está contratando, ¿sí? Tenemos que mirar que efectivamente los precios estén ajustados. Y aquí vamos a hablar un poco del precio DANE, que ha sido muy criticado, por supuesto, desde la parte forense, porque primero el DANE no es una entidad que fije precios. Es decir, Colombia no tiene un modelo, creo que Estados Unidos sí lo tiene, donde una entidad fija los precios de la canasta. Colombia se mueve por la oferta y la libre demanda, es decir, por lo que yo pueda negociar con la persona que le compro, le vendo. Y así se empiezan a pujar los precios y así se empiezan a manejar los precios. Ahora, los precios también varían de acuerdo al inventario que yo pueda tener. Los precios varían de acuerdo a la necesidad, perdón, a los costos o a los cardes que yo pueda manejar en volúmenes, cómo pueda negociar yo con mis proveedores, cómo pueda yo negociar con mis clientes, las tasas que nos dan de acuerdo a los plazos que pueda tener en la compra o la venta. Es decir, si la compra se hace a 30 días, se hace a 60 días, todo eso impacta en el precio final y no se puede hacer en ocasiones o medir un proceso de cotización por un precio DANE cuando en Colombia se mueve por los productos se mueven por oferta y demanda. Ahora, con esto no estoy justificando que existan fraudes, estoy tratando de ser objetivo, ¿sí? No, nada justifica el fraude para que personas inescrupulosas se roben el dinero de COVID. De hecho, para eso están los forenses de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, para rastrear todos esos recursos. ¿Listo? Las alcaldías, por ejemplo, toca mirar los CDP, las apropiaciones, los registros presupuestales, la imputación presupuestal que se haga, entre otras. Entre otras. Se debe verificar la situación comercial de la empresa o fundación. Si es una fundación, se debe verificar, por ejemplo, la antigüedad, se debe verificar la idoneidad, la experiencia contractual, se debe verificar la capacidad financiera, se debe verificar tantos elementos, los RUT, las calificaciones que tengan los contratistas,
¿sí? Los impuestos, las cámaras de comercio, los antecedentes, todo eso es susceptible de ser verificado por la Procuraduría, por ejemplo, los antecedentes de Policía Nacional, los antecedentes de la Fiscalía en algunos casos. Tenemos las pólizas. Las pólizas también deben de verificarse, por supuesto. Otro aspecto a tener en cuenta, la identificación del interventor del contrato, la identificación del supervisor del contrato, si tiene supervisor, ¿sí? Las pólizas de cumplimiento contractual, los ajustes a los precios, es decir, se debe verificar todo. Las pólizas, todo eso tiene que ser verificado por el forense. Los delitos conexos. Antes de hablar de los delitos conexos, perdón, ¿me están escuchando bien? Perfecto, doctor. Se escucha muy bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, lo estamos escuchando. Está muy bien. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Listo, entonces para continuar con los delitos conexos, ¿sí? Quiero hacer una pequeña pausa. Ya les van a dar una información y continuamos en 2 o 3 minutos. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis Fernando. Ya continuamos enseguida. Y tengo aquí el placer de presentarles al doctor Dagoberto Hernández, jefe de operaciones de la IAI, que en el día de hoy nos trae una breve reseña acerca de lo que es la IAI a nivel internacional y lo que es la IAI a nivel Colombia. Doctor Dagoberto. Bueno, para quienes nos acompañan por primera vez el día de hoy en nuestra conferencia, La corrupción en tiempos de COVID-19, orientada por el doctor Luis Fernando García, como ya lo manifestó, es el presidente, vicepresidente de nuestro subcomité de lavado de activos de la Asociación Internacional para la Identificación IAI División Colombia. Les comento que esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado. Fue fundada en el año 1915 por policías del estado de California dedicados a la identificación de personas que cometían delitos. Pues dominaba a la identificación a través de huellas dactilares y la fotografía. Posteriormente, con el paso de los años, su actividad investigativa se extendió a la identificación de elementos materiales probatorios y evidencia física a través de otras disciplinas de la criminalística. Esta asociación cuenta en la actualidad con 47 divisiones en diferentes partes del mundo, con más de 7.000 miembros, y nuestra división es la única de habla hispana. Los miembros de esta comunidad científica son personas que laboran en entidades de investigación del Estado y personas que en igual forma laboramos en esas entidades. En igual forma lo hacen médicos, forenses, estudiantes de medicina, de derecho, de investigación criminal y todas aquellas actividades y disciplinas afines con la investigación de delitos donde se requiere adelantar estudios para identificar personas y elementos materiales probatorios para llegar a la verdad de los hechos en los estrados judiciales. Nuestra división, para cumplir con este objetivo de nuestra sede principal en los Estados Unidos,
Cuenta con sus comités de dactiloscopia, de fotografía, de informática forense, de medicina forense, de lavado de activos, de manejo del lugar de los hechos e identificación de automotores. Las personas que estén interesadas en hacer parte de la asociación pueden consultar toda la información en nuestra página. Gracias. Qué interesante, señor Dagoberto, toda esta información acerca de la IAI. Pero nos interesa mucho en este momento. Queremos presentar a nuestros miembros contribuyentes. Nuestros miembros contribuyentes que tenemos en este momento, son miembros contribuyentes de la IAI, Integralis Colombia SAS, Iván Navarro, Médicos Forenses, Sunstock, Creatividad y Estrategia, BIC Auditors SAS, World Forensic Center, Luis García y Forenses, UID, Unidad Investigativa de la Defensa, INCRIFO, Investigadores Criminalísticos Forenses, UNAP, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Alianza con Huellas, Tras la Huella de la Verdad. Estos son miembros contribuyentes de la IAI. Recordemos que hay miembro contribuyente y miembro asociado, y también hay miembros estudiantes. Señor Dagoberto, muchas gracias por su intervención y queremos preguntarle, ¿qué es el jefe de operaciones de la IAI? El jefe de operaciones es la persona encargada de llevar el control de todas las actividades académicas, administrativas y logísticas de la división. La relación de todas las personas que son miembros contribuyentes, como lo acaba de manifestar Gabriel, los miembros activos, que son personas que cumplen en la actualidad funciones de policía judicial y que laboran con las entidades del Estado, como es la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, y los entes que cumplen funciones de policía judicial del Estado. Brevemente, y ya para terminar, ¿qué beneficios trae la IAI División Colombia para todo lo que es el componente de América Latina de la comunidad científica y técnico-científica de investigación criminal y ciencias forenses? Dentro de los beneficios es obtener una acreditación, un goodwill, un buen nombre. Y les comento que, aparte de mi actividad investigativa en la actualidad, soy abogado litigante y, como profesional del derecho, ya sea por parte de la defensa, se siente uno satisfecho y muy seguro de una persona, de un perito, de una persona que cuente con una acreditación internacional y que pertenezca a una agencia o a una asociación como la que en este momento nos ocupa hoy acá en estas conferencias. Eso hace parte de la acreditación de un testigo, de un perito. Y como les decía anteriormente, eso le da nombre a ese perito, le da una relevancia y le da muchísima credibilidad a sus conceptos en un estrado judicial. Siempre callado en aras de la verdad. Perfecto. Muchas gracias, doctor Dagoberto Hernández, jefe de operaciones de la IAI. Y a continuación vamos a dar paso nuevamente a nuestra conferencia, La corrupción en tiempos de COVID-19, impartida por parte del doctor Luis Fernando García Caicedo, presidente del subcomité de lavado de activos de la Asociación Internacional para la Identificación IAI División Colombia. Doctor Luis Fernando, bienvenido. Este es su panel. Bueno, listo, continuemos, muchachos. Para complementar lo que estaba diciendo el doctor Dagoberto, por supuesto, la IAI tiene un prestigio internacional muy grande y es un prestigio que
los forenses que pertenecemos a esta asociación, que somos miembros de la asociación y que de cierta manera tenemos una responsabilidad en hacer crecer la asociación internacional más importante del mundo, es poder mantener estándares internacionales, ¿sí? Poder mantener estándares que nos lleven a que los jueces nos crean en los tribunales. Por eso es que es importante pertenecer a una asociación. En Estados Unidos, si tú eres forense y no perteneces a una asociación, vas a tener poca credibilidad en Estados Unidos. Colombia, queremos traer esos estándares que son internacionalmente reconocidos y traducirlos acá. Por eso ustedes hoy están conectados en esta transmisión, porque de cierta manera sienten inquietud, sienten ganas de aprender y creen que la formación se tiene que llevar a otro nivel. Listo, entonces voy a seguir con la presentación. Los delitos conexos. Primero quiero comentarles qué es el lavado activo. El lavado activo es un delito. Está contemplado en nuestro Código Penal, artículo 323 del Código Penal. Voy a hacer ahínco y mucha referencia porque es el subcomité y es el presidente del Comité de Lavado Activo que hoy le hablo. El lavado activo está contemplado en el artículo 323 de nuestro Código Penal. El lavado activo es un delito de los más complejos. ¿Por qué? Porque inicia con un sujeto activo indeterminado, no calificado, y puede terminar la conducta en tranquilamente sobre sujetos activos calificados, como es el caso de los delitos que competen a todo el tema de contratación por COVID-19. Tiene verbos rectores. Tiene verbos rectores que en su estructura dialéctica son complejos. Invertir, transportar, transformar, adquirir. Todos esos verbos rectores generan complejidad a la conducta que debemos analizar. Posteriormente, tiene unos delitos fuentes, unos delitos subyacentes que se llaman. Tenemos el tráfico de personas, tenemos el terrorismo, la financiación del terrorismo, el secuestro extorsivo, tenemos el enriquecimiento ilícito, tenemos los peculados, tenemos los delitos contra el sistema financiero que están entre el 314 y el 317. Es decir, tenemos diferentes conductas que van a alimentar la conducta de lavado de activos. Es un delito independiente, pero depende para su configuración que se configuren otros delitos, y valga la redundancia. Y finalmente termina con la pena, una sanción y unas multas. Hay cantidades de delitos que pueden ser fuente de lavado de activos. Hay uno muy llamativo y es la transferencia no consentida de activos. La IAI tiene un subcomité que es el de informática forense y este tiene que ver de cierta manera o articula el trabajo de del subcomité de lavado de activos con el de informática forense. Y es que el que con ánimo de lucro, cuando hay ánimo de lucro es porque hay recursos y cuando hay recursos le compete al auditor contable forense hacer la trazabilidad. Valiéndose de maniobras de informática, ahí entra el especialista, ahí entra el profesional, el experto en informática forense, ¿sí? Para detectar precisamente cuál fue el artificio que se consiga para transferir este tipo de activos. Mire que estamos hablando de sistemas informáticos, es decir, no estamos transfiriendo una casa, no estamos transfiriendo un vehículo, no estamos moviendo una cuenta bancaria, ¿sí? De manera física, sino que lo estamos haciendo a través de elementos que no vemos en la práctica, sino que se ven a través de todos estos sistemas informáticos. Tenemos la falsedad, tenemos el acaparamiento, el testaferrato, el fraude aduanero, el contrabando, la captación masiva, las exportaciones ficticias. Tenemos el terrorismo, la financiación de terrorismo, tenemos el narcotráfico, tenemos la ilícita actividad de pesca y empezamos a mirar los peculados. Peculado por apropiación es el que más impacta. Porque de cierta manera es este peculado el que nos va a llevar a la configuración de esa apropiación de los recursos que fueron destinados a esas alcaldías y que esas alcaldías contrataron para la adquisición de bienes o servicios por la pandemia del COVID-19. ¿Listo? Tenemos el peculado por uso, tenemos la omisión del agente retenedor, ¿sí? Que es, por ejemplo, en el caso
de los contratistas que cobran IVA, que cobran IVA, que facturan el IVA por estos servicios, y que cuando usted va y les mira el RUT, por ejemplo, el RUT no tiene la calidad, es decir, la DIAN, o sea, el contratista no se tomó la tarea de actualizar para ser responsable del IVA, y aún así lo recauda. Es decir, estamos frente a una irregularidad latente, una irregularidad importante, aparte de la experiencia. Yo creo que un contratista que sin con experiencia, esas situaciones no le pasa. Eso violenta, ¿sí?, los principios de la contratación estatal. Eso genera unos intereses indebidos en la celebración de contratos. Eso puede generar unos contratos sin los cumplimientos mínimos de requisitos legales, muchachos. Están todos contemplados en nuestro Código Penal, 410, 409, 405. ¿Sí? Tenemos el enriquecimiento ilícito de servidor público, los enriquecimientos ilícitos a favores de terceros. Es decir, esas maniobras que puede hacer un alcalde, que puede ser un secretario de gobierno, un secretario de planeación, un secretario de ejecución, ¿sí?, para poder entregar un contrato para un contratista que no está cumpliendo con los mínimos de los requisitos. Es decir, ahí se está favoreciendo a unas terceras personas y, por supuesto, el servidor público también le tocará responder, no solo por conductas de este tipo, sino por posibles prevaricatos, tanto por acción como por omisión. Tenemos el peculado por apropiación, nos vamos a enfocar en él porque es el delito que quizás más impacto genera y es el que la población en general quiere que se demuestre. La población dice, en general dice, que capturen al alcalde, que capturen al gobernador, que capturen al alcalde, se están robando la plata. Pero nadie se pregunta por qué, cuáles son esas conductas que están llevando a determinar o a esclarecer a un forense para poder llevar a una persona a una imputación con los fiscales y con toda la policía judicial, en este caso, llevar a una imputación mínima, ¿sí?, que de cierta manera en el desarrollo del juicio es que se deberá probar todas estas inferencias razonables, estos contratos y que estas irregularidades han dejado, y por supuesto, se espera que en el aras de la verdad las sentencias sean condenatorias u absolutorias, ¿sí? Los forenses no pueden estar pendientes si los absolvieron o no. Lo importante es llegar a la verdad de los hechos, independientemente de quien pueda tener o no la culpa, ¿sí? Y mire lo bonito que es el delito de peculado. El servidor público que se apropie, servidor público. ¿Cómo podemos llegar a determinar la calidad de servidor público? Existen unas diligencias, existen unas actuaciones procesales, forenses, de verificación que tienen que agotarse. Las actas de nombramiento, tenemos los decretos de las resoluciones de nombramiento, los contratos de prestación de servicio, es decir, debemos de probar la calidad foral del servidor público y tenemos que probar también que es a ese servidor público que se le ha administrado, que se le ha dado una administración, tenencia o custodia, el bien jurídicamente tutelado que estamos persiguiendo, que son los recursos públicos del Estado, ¿sí? Y es esa trazabilidad la que nosotros planteamos en la vida real para poder llegar a saber si hubo o no hubo lavado de activos o si se configuraron esas conductas de lavado de activos que dependieron precisamente de la violación del primer delito, que es el delito de peculado por apropiación. ¿Listo? Aquí no me voy a detener rápidamente porque ya se nos agota el tiempo. La auditoría forense desde la presidencia del subcomité de lavado de activos estamos conscientes, estamos preparados, nuestros asociados conocen, han escuchado cómo se planifica una auditoría forense, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se planea? ¿Qué se necesita para llevarla a cabo? Todos esos planteamientos, necesitamos personal, necesitamos gente calificada, necesitamos equipos. ¿Con qué herramientas disponemos? Y aquí yo siempre digo, los contadores forenses y auditores forenses no somos como los de la mayoría del sur, de nuestros subcomités de la IAI, División Colombia, que tienen equipos para aproximarse a la certeza. Es decir, el dactiloscopista puede tener un microscopio de barrido, qué sé yo, de la NASA. Un químico forense puede tener una cámara de gases de última tecnología con todos los estándares ISO y con todas las normas de actualización. Una lupa de tantas volúmenes de ampliación en X, qué sé yo. O sea, eso los contadores y los auditores forenses no lo tenemos. Sí, y ahí es donde precisamente tenemos inconvenientes porque nos valemos de mayor medida en nuestro juicio y racionamientos lógicos y la preparación y nuestra experiencia. ¿Sí?
los contratos en materia de COVID. Debemos ubicar, por ejemplo, muchachos, las páginas de la alcaldía. Tenemos que ubicar el SECOP, dónde están los contratos. Tenemos que hacer seguimiento a la conexidad que puedan tener estos contratos con los hechos reales que estamos investigando. ¿Listo? Mire, por ejemplo, esta noticia que salió hace algunos días. 10 alcaldes a la cárcel por presunta corrupción en contrato. Fiscalía imputará cargo a 10 alcaldes por supuesta irregularidad en contrato. O sea, esto es, si hay irregularidad en contratos, ¿puede llegar a existir la conducta de lavado de activos? Claro que sí. Y de hecho, se puede partir de allí para llegar a otras conductas, por ejemplo, el testaferrato, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de particulares, ¿sí? El enriquecimiento ilícito a favor de terceros, para el caso de las personas que omitieron precisamente estos controles para poder entregar estos alcaldes, perdón, estos contratos, ¿sí? Por ejemplo, miren aquí los delitos que acabamos de mencionar. Contratos sin requisitos legales, ¿sí? Diferentes tipos de peculado, intereses indebidos en la celebración de contrato. Todo eso lo vemos desde la división de lavado de activos. Tenemos que mirar cuáles son los contratos, tenemos que mirar el objeto, quién lo contrató, quién es el contratista, los plazos, las auditorías, los supervisores, ¿sí? Los interventores, si tienen contratos, si tiene IVA, si no tiene IVA. Todo eso se tiene que ver. Todos estos contratos, muchachos, que yo les estoy mostrando acá, todo esto es público, por supuesto. Eso está en las páginas del SECOP. Hace poco hubo un contrato que iban a entregar que generó por ejemplo, la suspensión de un gobernador, del gobernador del Chocó, investigaciones para el alcalde de Quibdó. Es decir, muchos de estos contratos están públicos y ustedes los pueden revisar y hacer ejercicios académicos de manera forense. Todos estos contratos están en el SECOP. Yo no me voy a detener en ellos, ¿sí? Porque eso es público. Tenemos que buscar los contratistas, tenemos que hacerle seguimiento a través del RUE, a través de las cámaras de comercio, a través de las constituciones de las sociedades, de las acciones, de los revisores fiscales, bueno, entre otros. ¿Listo? Todo. Tenemos que mirar si estos contratistas tienen más contratos con otras entidades, qué experiencia tienen. En este momento ya debemos de tener perfilada la investigación. Es decir, con todo este conjunto de diferentes elementos que les he mostrado, ya podemos perfilar una investigación por lavado de activos partiendo del enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y aquí viene el tema de DANE, muchachos. Ya les comentaba anteriormente el tema de DANE. Los precios DANE tienen un riesgo porque el DANE en Colombia no fija precios. Los precios es como yo voy a ir a un ejemplo, voy a San Andresito, me voy al Éxito. Y en el Éxito dice el televisor LG de 50 pulgadas vale 2 millones de pesos. Y es ultra HK y es no sé qué y tiene no sé qué y tales. ¿Será que yo puedo negociar ese televisor con el Éxito? Yo no lo puedo hacer porque es un precio fijo. Pero si yo me voy a San Andresito de la 38, me voy a San José, San Andresito de San José, y está el mismo televisor, ¿yo qué hago? Pues yo lo negocio. Yo hago, venga, ¿cuánto vale? No, 1.800.000, no tengo 1.500.000. Es decir, y después llevarme a mí a decirme, no, es que el precio que el televisor, el precio del DANE me dijo que el televisor era de 1.300.000. Venga, pero ¿cómo así? Tenemos que mirar la estructura de costos que tenía el señor de San Andresito. Tendríamos que mirar la estructura de costos que tiene el Éxito para poder aproximarnos a hechos reales. Y no únicamente basarnos porque el DANE dijo que el televisor valía 1.200.000, ya dar por hecho eso. No, así no funciona la economía nacional, ¿sí? Y es, de cierta manera, erróneo llevar a una persona a una imputación con una investigación forense hecha bajo estas características. Ahora, existen otros elementos que se pueden averiguar. La policía judicial tiene facultades de policía judicial, tienen los jueces que autorizan violentar los derechos fundamentales para poder aproximarse a la verdad de los hechos. Aprovechen eso. Eso genera investigaciones objetivas. ¿Listo? ¿A quién nos conduce, muchachos? Yo los invito a ser parte del subcomité de lavado de activos. Lo más hermoso es investigar financieramente, hacer trazabilidades, por supuesto. Yo lo digo porque soy contador forense y ustedes han escuchado a todos los presidentes del subcomité de la IAI División Colombia y todos son unos apasionados, todos son unos berracos, todos son grandes, todos son estudiosos, todos son juiciosos, todos son con experiencia, han pertenecido a la fuerza pública, han pertenecido a entidades del Estado, entre ellos me incluyo, yo fui detective del DAS, posteriormente pertenecí a la Fiscalía General de la Nación y hoy pues presido esta oficina donde ustedes están viendo acá, que es la firma Luis García y Forense.
¿sí? Donde están los peritos expertos, donde tenemos peritos expertos también para el manejo de investigaciones forenses en materia de criminalidad económica y financiera. Miren, aquí está, todo esto lo hacemos, muchachos. Con todo esto nos articulamos, con los subcomités de fotografía forense. La fotografía forense es espectacular. Hacer una foto de primer plano, de primerísimo plano, hacer una foto de, qué sé yo. O sea, todo esto es apasionante. Esto es un mundo donde vivimos, mejor dicho, y nos apasionamos por vivir esto, muchachos. Tenemos herramientas. ¿Cómo se mide nuestra capacidad? Todo esto, y esto es como a grosso modo, todo esto es como a término general, pues lo que yo le estoy contando acá, pues porque el tiempo no da para mucho. Pero ¿cómo se mide la capacidad de respuesta a un forense? En el juicio. Y si tú eres miembro de una asociación internacional forense, la credibilidad va a ser mayor. El impacto que vas a tener, que va a tener tu testimonio, tu acreditación ante los jueces, ante el fiscal, ante tu abogado que te apoya, va a ser mayor, porque precisamente es a través de las asociaciones y de las universidades y de los estudios, de los diplomados, cómo nos acreditamos. ¿Listo? Aquí ven todo lo que se debe hacer como forense. Esto fue antes de COVID, por supuesto, y esto lo hacemos los forenses en la práctica. Acá está, muchachos, todo esto lo hacemos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí la presentación. Es una presentación, como les dije, muy rápida, muy práctica, ¿sí? Espero pues que tengan todas las preguntas, que tengan todas las dudas, que tengan todas las inquietudes. Excelente, doctor Luis Fernando. Muchas gracias por esa excelente presentación y por toda esa pasión que usted le ha demostrado al subcomité de lavado de activos. Y tenemos efectivamente una pregunta, la vamos a colocar aquí en pantalla. La formula Edwin José Gutiérrez Carrascal. Y dice, buenas noches, doctor Luis García. El pasado 2 de junio se ordenó suspensión del alcalde de Armenia por irregularidades en la vigilancia de celebración y ejecución de varios contratos por valores mayores a 1.500 millones. Doctor Luis, en este caso, ¿podrían estar en un delito de lavado de activos? Si es así, ¿bajo qué modalidad? Claro, muy buena pregunta. Como les comentaba, digamos, durante toda la charla, el lavado de activos, si bien es cierto, es un delito autónomo, no lo es 100%. Es decir, yo les puedo decir que el lavado de activos, el verbo retor de transportar, por ejemplo, cuando han capturado las azafatas, ¿sí?, en el aeropuerto bajo la modalidad de mulas. Es decir, ahí no se requiere un mayor esfuerzo probatorio para poder decir que ella estaba lavando plata en la modalidad de transporte. ¿Se enriqueció? No se enriqueció. ¿Está moviendo dinero? Está moviendo dinero. Eso es un ejemplo claro de lo que son las conductas complejas de lavado. Pero miremos una conducta que se desprenda, por ejemplo, de un delito de contratación estatal. Ahí en ese caso, por ejemplo, en la pregunta, dice, irregularidad en la vigilancia de celebración y ejecución de varios contratos por valor mayor a los 1.500 millones de pesos. ¿Sí? 1.500 millones de pesos que fueron entregados a un contratista. En este caso uno tiene que ser muy objetivo, porque el lavado de activos dependerá de la conducta fuente y del verbo rector que yo le vaya a aplicar a mi caso. 1.500 millones de pesos, yo le entrego. Digamos que fue para entregar 10.000 kits de alimentación. 10.000 kits de alimentación, creo que son 150.000 pesos cada kit. 10.000 kits de alimentación. Entonces, si el contrato se da o si la irregularidad se da a través del sobrecosto, tendríamos que tasar o tendríamos que tratar de medir cuánto fue el sobrecosto de ese contrato. Digamos que de 1.500, y aquí viene un tema DANE, el DANE dice que no, que los productos estaban sobre los 1.000 millones de pesos. Entonces, de una vez, me ubica en el plano el sobrecosto y me dice, yo sobreexcedí en 500 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de que yo
probablemente me pude haber apropiado de manera irregular, de manera injustificada, de 500 millones de pesos. ¿Me van siguiendo? Esos millones, yo tengo que tratar forensemente ubicar dónde están esos 500 millones de pesos. Porque si yo no los ubico, pues ¿cómo voy a poder llevar ese hecho material a un juicio? Yo no puedo llegar con una hipótesis vacía a un juicio y decir, es que solamente el DANE me dijo, o yo en un ejercicio dije que el sobrecosto fueron 500. No, ¿dónde están los 500? ¿Dónde están los 500 millones? Y perdóneme, pero aquí es donde yo me emociono. ¿Dónde están los 500 millones? Si yo ubico los 500 millones de pesos, si yo ubico los 500 millones de pesos, yo puedo hacerle el rastreo. Yo puedo hacer el rastreo fácilmente. Y llegar a conductas o llegar a identificar los verbos rectores que me facilitaron a mí el camino para darle ese manejo de los 500 millones de pesos y terminar en la última fase del lavado, que es la estratificación o la conversión. Ahora, ¿yo qué hice con esos millones de pesos? Compré un carro, compré una vivienda, me fui a viajar. ¿Qué hice? Toda esa trazabilidad es la que toca llegar a determinar, la que toca llegar a saber para poder mirar si el sobrecosto me causó una conducta de lavado de activos. ¿Queda claro, Edwin? Sí se puede, claro. Ahora, enriquecimiento ilícito puede quedar también una conducta fuente como enriquecimiento ilícito. Pero aquí hay un problema. El enriquecimiento ilícito te dice a ti, el que tenga incremento injustificado, y para tú hacer un trabajo de incremento injustificado, tienes que demasiar forensemente bastante, porque toca ubicar cuál fue el patrimonio que se enriqueció. Ahora, los contadores públicos tenemos quizás en mayor medida de los activos y de los patrimonios y de los pasivos y todo esto por nuestra profesión. Pero, ¿dónde está? ¿Cómo se configuran esas conductas? ¿Ven? Eso, muchachos. Muy interesante todos estos temas que nos traen y sería muy, muy, muy pertinente. Saludos a todos, Luis Alberto, por favor. La doctora Karen, a Laura, a William, a Marlin, la doctora Marlin en la UIAF, al doctor Dubán Polanía, al doctor Álvaro Alvira, saludes por Popayán, a Edwin, a todos, por favor, saludes, a Over, a John, a Lilo, es compañera del DAS, detectives, es Víctor, a Marta Cadavid, por favor, en Estados Unidos, a John Rincón, Juan David Cardona, la doctora Lucy Peña, Edgar Caicedo, la doctora Edilia, a la doctora Marta Janet Gil, nuestra presidente, a Cristian Urbano, a Over, bueno, a todos, a Evelyn Muñoz, bueno, a todos, les envío un cordial saludo. Doctor Luis Fernando, muchas gracias por tan, ¿otra pregunta? Tan excelente conferencia. No tenemos más preguntas en el panel. Hay una pregunta de parte de la articulación de la criminalística de campo con el lavado de activos. Es muy interesante las imágenes que usted nos enseñó y sería objeto de pronto de futuras ampliaciones y capacitaciones para cómo articular las ciencias auxiliares de la criminalística o cómo se articulan en los casos de lavado de activos. Mire, yo sí les voy a ser claros en esto. Mire, por ejemplo, lo que yo tengo acá. Ustedes dirán, ¿qué hacen con señaladores? Aquí están. ¿Qué hace un contador forense con señaladores? ¿Qué hace un contador forense con cinta de evidencia? ¿Qué hace un contador forense con cinta de evidencia? ¿Qué hace un contador forense con una cámara digital? ¿Qué hace un contador forense con una cámara digital? Porque aplicamos la criminalística de campo. Es decir, de nada sirve
Oído. Miren, acá tengo esto. Esto es información contable. Miren. De nada sirve, y estos son procesos de verdad que están aquí sobre la mesa. De nada sirve tú hacer un dictamen maravilloso si no cumplen la ley en el manejo de la cadena de custodia mínimo. Tiene sentido. Y la cadena de custodia, yo como forense la puedo hacer. De hecho, yo la aprendí en la academia del DAS y fui policía judicial durante toda mi vida. Siempre tuve funciones de policía judicial. Hasta que me retiré. Imagínate tú siendo funcionario de policía judicial y no sabes, por lo menos, que la cadena de custodia tiene diferentes respondientes. El que halla, el que embala, el que recolecta. ¿Sí? ¿Y cómo no vas a poder tú saber que después de eso viene algo que se llama un registro de continuidad? ¿Sí? Y que yo puedo hacer las tres funciones yo solito. Yo la puedo hacer. Yo puedo hallar, yo puedo recolectar y yo puedo embalar. Claro, cuando nos tocaba solos ir a capturar a alguien y levantarle los elementos materiales probatorios, uno lo cogía, echaba y el otro levantaba y sale. ¿Sí? El registro de continuidad que tiene te identifica, te da la hora, porque todo eso se rastrea. La doctora Marta Gil es experta haciendo eso. Todo es en tiempo, espacio, lugar, en la calidad en la que actúo, si soy perito, si soy transportador. Mi firma y mi cédula queda plasmada en esa acta. Si yo no sé qué es dubitar e indubitar, como contadores forenses lo hacemos. De hecho, el proceso de contrastación es un proceso natural que hace parte del trabajo de los forenses. Si yo tengo una huella dubitada, dudosa, y tengo una huella de la cual no tengo duda, indubitada, y cruzo, es en ese momento que yo hago forense y me convierto en un forense. Porque para decir con certeza, a través de la comparación de dos elementos, son uniprocedentes o no. De igual manera lo hacen todos los forenses. Eso es para ponerles un ejemplo. ¿Listo? Entonces, si tú no sabes eso, créeme, por algo tú estás escuchando esta charla. Y por eso te invitamos a, más que ser contador y auditor forense, que te formes como forense. Que te formes como investigador de campo. Que no te dé miedo irte a una ciudad después de que pase todo este COVID, coger un avión, coger chalupa, coger campa, coger tu carro, coger tu canoa, qué sé yo. Ir a averiguar hechos en el campo. Es allá donde nos formamos los forenses. La oficina, estas oficinas se hacen únicamente para rendir los informes, para nada más. La vida en la calle. Listo, yo me apasiono. Excelente, excelente toda esa pasión que se desarrolla y que se vive en los subcomités de la Asociación Internacional para la Identificación y AI División Colombia. Y te cuento que se han disparado las preguntas. Tenemos tres preguntas aquí en sala, vamos a presentar, y una tercera pregunta que va al final para el cierre. Dice Over González, al realizar una auditoría a una Secretaría de Hacienda de un municipio en Colombia por parte de un equipo auditor de la Contraloría, y al realizar sus conclusiones, estos funcionarios manifestaron que no contaron con todo el material documental financiero. ¿Estos resultados de esta auditoría serían creíbles? Gracias. No, totalmente no. No pueden ser creíbles. No puede ser creíble, no puede ser creíble. Existe algo que en forense se llama las mediciones. Y las mediciones dependen de la capacidad del forense, de respuesta del forense ante un problema. Si el problema es, por ejemplo, y se los voy a colocar en un plano, voy a leer nuevamente la pregunta, realizar una auditoría a una Secretaría de Hacienda del municipio en Colombia por parte de un equipo de auditor de la Contraloría y realizar sus conclusiones, esto funciona de manera. Por favor, no puede ser creíble. El forense tiene que expresar. Lo que pasa es que ahí pasa algo, muchachos. Ojo, no todos los auditores son forenses y no todos los auditores de la Contraloría y de la Procuraduría son forenses. De hecho,
No todos los auditores de la fiscalía son forenses. ¿O por qué creen que los forenses pedimos o entregamos las hojas, nuestras hojas de vida cuando rendimos un dictamen? Porque es en nuestro currículo vitae que vamos a poder ver, que vamos a poder demostrar nuestra idoneidad. Por el solo hecho de yo ser contador público, eso no me hace forense. Por el solo hecho de que el doctor Gabriel sea fotógrafo, eso no lo hace forense. Que el doctor Dagoberto sea dactiloscopista, eso no lo hace forense. Forense es un mundo que toca explorar muy bien. Y ese resultado de esa auditoría que Over comenta es un resultado sin alcance forense. Hoy, precisamente, me acabé de pronunciar hace poco porque no tuve, para un dictamen, no tuve la información contable suficiente. Y el resultado, con toda la certeza, es que la auditoría no es concluyente. Ahora, si yo voy a decir que la auditoría es concluyente y no tengo pruebas, me van a cortar la cabeza y me la van a partir en un juicio. Van a volver nada. Y ahí están los expertos en eso. No se puede llegar a saber. Ellos fueron sensatos, pero es una oportunidad. Es decir, si con el resultado de esa auditoría, un fiscal o un contralor o un procurador toma decisiones de fondo y decide adelantar un proceso, se está equivocando, a mi modo de ver. Eso en la parte financiera. Ojo que no me estoy metiendo con otras pruebas que pueda tener el proceso, porque las responsabilidades se dan por otro lado. ¿Listo? Bien, tenemos aquí algunos comentarios que vale la pena destacar. Marta Cadavid dice, tocaste el tema más complejo. Gracias. Lilo Sánchez nos dice... Marta, hola. Saludes, Estados Unidos. Hola Luis, Lilo Sánchez nos dice, hola Luis García. Perfecto. Forenses, excelente presentación, excelente docente, mil gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Y nos vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la hace Carlos TK de Pino. Buenas noches, profesor, un cordial saludo. Mi pregunta va enfocada hacia el caso de personas juzgadas por lavado de activos que tienen cuentas en paraísos fiscales. ¿Qué hacer como forenses para rastrear esas cuentas? Es complejo, Carlos. Saludes, Carlos. Es muy complejo porque si las cuentas están en paraísos fiscales, por eso los países se llaman paraísos fiscales. Y no por otra cosa, sino por la laxitud que puedan tener estos países en materia de impuestos. Es decir, la tasa impositiva, la tasa de impuestos, es casi cero en algunos países. Entonces las personas deciden llevar sus capitales, deciden llevar sus plata para allá. Si estamos hablando de una conducta, por ejemplo, y yo les puedo hablar de Interbolsa, que fui el perito de Interbolsa cuando estaba en la fiscalía, de hecho me retiré siendo el perito de la unidad de Interbolsa. Se decía que dinero estaban en paraísos fiscales, ¿sí? Mire, muchachos, los países que son catalogados como paraísos fiscales, algunos países tienen como política no revelar o no entregar información, ¿sí? Y eso genera complejidad a la hora de poder recuperar algún recurso, ¿sí? Es bien complicado, bastante complicado. Hay países que colaboran, hay otros países que no. Es como la puerta. O sea, hay gente, mira, ahí detrás de mí hay una puerta. Hay países que la abren, hay países que no la abren nunca. Y la labor forense, para yo explicarles de una manera muy clara, es llega hasta que me abren la puerta. Yo no puedo seguir más de ahí. Y hasta ahí cierro mi dictamen. Ahora, si nos colaboran y la puerta se abre, me está abriendo el mundo de posibilidades para rastrear y para verificar por lo menos quiénes son los dueños de esas cuentas. O dueños que están en Colombia o tiene diferentes cuentavientes en diferentes países. Muy bien, tenemos más comentarios. Tenemos acá... Over afirma que la fiscalía hizo de la pregunta anterior que hizo la fiscalía imputación y acusación
y también da las gracias por excelente panelista. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Perdóname, doctor, yo quiero decirle algo ahora. La fiscalía, ¿por qué delito hizo imputación y acusó? Es decir, no solo lo imputó, sino que lo acusó, es decir, lo llevó a juicio. Y lo más seguro es que estas personas no se allanaron, porque se fueron a juicio. ¿Sí? En la audiencia preparatoria, probablemente la fiscalía y la defensa ya debieron, hasta la audiencia preparatoria, debieron de haber mostrado sus pruebas. ¿Sí? Y si la prueba fehaciente, la prueba reina de la fiscalía, es un dictamen donde unos auditores están diciendo que no tuvieron en cuenta toda la información, mire, las probabilidades de que ese testimonio se caiga por falta de credibilidad va a ser grande. Y ahí es donde los abogados y los forenses tendríamos que sentarnos a construir el interrogatorio al perito, si ellos son peritos. ¿Listo? ¿Y cuál es la pregunta clave que se le va a hacer al perito? Usted, ojo que estamos hablando de un ejemplo del enriquecimiento ilícito, y él está diciendo en su mismo dictamen que no tuvo la información. Señor, ¿cómo llegó a concluir que había enriquecimiento ilícito? Si su mismo dictamen está diciendo que usted no tuvo en cuenta todos los elementos. Miren, Dios mío, hemos visto investigaciones donde a los peritos de la fiscalía les da miedo a ir a hacer inspecciones judiciales. Yo no sé si los amenazan, yo no sé si es para que no se filtre la información, yo no sé. Pero concluyen cosas sin pruebas, sin evidencias, y eso es un riesgo grande para un dictamen pericial. ¿Listo? La pregunta, qué pena, doctor, que lo interrumpí. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Edwin José Gutiérrez Carrascal nuevamente nos pregunta. Otra consulta sería el caso denunciado por el Ministerio de Salud, donde manifiesta que las entidades de salud están dejando en las UCI los pacientes más tiempo para facturar más. ¿En qué delito estaríamos? Pues hombre, miren, eso es bien complejo también. Primero porque es muy prematuro llegar, yo sé a lo que la pregunta se refiere, Edwin, ¿sí? Están dejando en las UCI los pacientes para facturar más. Aquí viene un tema ético, un tema médico ético. Existe en la práctica, de hecho, yo he tenido alumnos que son médicos, que son enfermeros, que están en el área de la salud. Y eso va a depender de más responsabilidad en las auditorías médicas que se hagan a esos procesos. Pero es que las auditorías tienen un problema, que todas son posteriores. Por eso se llaman auditorías posteriores. Es decir, ya cuando los daños o los controles o los riesgos se han materializado. En este caso, si ya pagaron, suerte, ya la plata se pagó. Después es que van a venir los cuestionamientos, por qué se pagó, para qué se pagó. Y ahí es donde es bueno el auditor forense. Porque es el que se va a contextualizar de todo y va a llegar a concluir si efectivamente, pero para eso faltan meses todavía, Edwin. Y eso no va a pasar ahorita. Eso falta porque les digo, te toca esperar a que todo se materialice. Y apenas las cosas no hemos terminado, todavía la pandemia COVID, o sea, todavía se están presentando estas irregularidades. Toca esperar que el muerto se dé más adelante. Over González nos contesta que era por peculado por apropiación, prevaricato por acción y conexos que no han empezado aún la preparatoria. Bueno, está todavía. Perfecto, y dice, y da los agradecimientos. También desde el perfil de María Teresa Roa Ledmes, Cristian Sierra, dice, excelente ponencia, muchas gracias, una profesión bastante importante en el campo forense. Saludos. Atentamente, Cristian Sierra. Bueno, entonces, viene la pregunta de parte del panel, y es, ¿qué connotación o qué implica que la IAI División Colombia, tengo entendido que es pionera en este subcomité? Es pionera, claro. Y de verdad yo le agradezco a la doctora Marta Gil por haberme dado la oportunidad de presidir este subcomité. Fue un ensayo
que hicimos en base al impacto que ha tenido Colombia a través de su historia en materia de narcotráfico, corrupción y por supuesto lo que se encadenan en las conductas de lavado de activos. Colombia es único en el mundo, para todo, ¿sí? Y de cierta manera, cuando se da la oportunidad de dialogar, se da la oportunidad de converger en algunas tareas, llegamos a la conclusión con la doctora Marta que podíamos sacar este subcomité de lavado de activos adelante. Y es pionero porque la IAI en ningún otro país del mundo, recuerden que la IAI es la asociación de forense más grande del mundo, por eso uno debe sentirse orgulloso de pertenecer a esta asociación. Yo me siento orgulloso de ser el presidente de la asociación de lavado de activos, de la división de lavado de activos, del subcomité de lavado de activos. Colombia en la región es la única acá que tiene división. Y en el mundo es la única que tiene división de lavado de activos. En una asociación que sus bases son la identificación. Preguntarán, ¿por qué? Porque somos conscientes y en el Congreso que iba a hacer ahorita en agosto, de la IAI Internacional en Estados Unidos, donde íbamos a ir, íbamos a llevar precisamente todo este conocimiento que tenemos, porque a través de los procesos, y escuchen muy bien, a través de los procesos de investigación financiera, los forenses identificamos también. De hecho, parte del material que reciben nuestros forenses de los otros dos subcomités provienen de los análisis forenses que nosotros tenemos en cuentas bancarias, en certificación de productos, en las escrituras públicas, en catastro, en los contratos que nosotros revisamos acá, en las declaraciones de renta, en los estados financieros. Todos tienen firmas, todos tienen huellas, por favor. Y tiene que ver con nuestra labor en lavado de activos. De aquí parten investigaciones muy serias hacia los otros subcomités. Y eso es lo que hoy nos ha mantenido como pioneros a nivel internacional y queremos mantenerlo así durante todo el tiempo que yo sea presidente. Y el día que yo no sea presidente, el que llegue tiene que seguir con eso. Así es, doctor Luis Fernando. Qué conferencia y qué panel también desarrollado que hemos tenido el día de hoy. Gracias por toda su experiencia y por todo ese ánimo que usted le coloca y esa pasión que le coloca como presidente del subcomité de lavado de activos. La doctora Marta Cadavid contesta por Facebook totalmente de acuerdo. Colombia es un universo diferente, pero estoy segura que nuestra experiencia y conocimiento es mucho más amplio y concreto. Entonces, con la doctora bien. Marta Cadavid, yo quiero extenderle un cordial saludo. Somos aliados. Somos aliados, somos muy amigos. Ella es una experta colombiana, vive en Estados Unidos hace N cantidad de años. Es una persona que ha escrito, conferencista internacional. Y Marta, de verdad, es un honor recibir ese comentario de tu parte. Es una luchadora, y se hace llamar la luchadora del fraude. Y creo que lo traduzco en inglés porque lo de Estados Unidos, el cual extiendo un saludo. Excelente. Queremos saber si contamos con el jefe de operaciones de la IAI para hacer el cierre. Doctor Dagoberto. Gabriel, buenas noches nuevamente a todos. Muchísimas gracias, doctor Luis Fernando. En verdad que sus conocimientos son muy valiosos y muy oportunos para nuestra actualidad en el país. Y gracias también a las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Recordarles, el próximo martes 9 de junio a las 6 de la tarde estaremos con la conferencia de manejo del lugar de los hechos, que consiste en la dinámica de los investigadores y técnicos en un lugar donde se cometió un delito. Dinámica que consiste en fijar topográficamente, fotográficamente, mediante narrativa y llevar esas imágenes a un estrado judicial a través de nuestros peritos, como el doctor nos los ha dado
Excelente, doctor Excelente. Dagoberto. Esa conferencia, a esa no la pueden perder. ¿Por qué? Porque en las inspecciones judiciales tenemos que tener conocimiento sobre el lugar de los hechos. O sea, cómo ingresar a un lugar, si coger a la derecha, si coger a la izquierda, hacer una cuadrícula. Eso toca saberlo como forense. Excelente. Muy bien, aquí retomando las palabras de nuestro jefe de operaciones. No olviden, el próximo martes 9 de junio a las 6 de la tarde, hora Colombia, tenemos una ponencia muy interesante que aquí también aquí el doctor Luis Fernando nos confirma. Investigador de la escena del crimen CSI, dictada por Álvaro Moreno. Los esperamos, agradecemos a toda la audiencia, agradecemos toda esa participación, los comentarios, las preguntas, la dinámica como se desarrolló dentro del panel de preguntas. Estaremos el martes nuevamente con una nueva conferencia de parte de la IAI División Colombia. Que tengan una feliz noche.